Vamos a necesitar lana de colores, un crochet un poco más delgado que el grosor de la lana, tijeras y aguja lanera. Empezamos los zapatos por la suela. Hacemos un nudo y hacemos 10 cadenas. Hacemos 3 cadenas más, 1, 2 y 3. Y en la cadeneta número 10 hacemos una vareta. Y continuamos haciendo varetas hasta llegar a la cadeneta de la esquina. Una vez hemos llegado a la cadeneta de la esquina, vamos a hacer 5 varetas en esta cadeneta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y continuamos por el otro lado de las cadenetas haciendo varetas hasta llegar de nuevo al primer punto. Y vamos perdiendo este hilo. Y en la última cadeneta hacemos 3 varetas. 1, 2 3 varetas y cerramos con un punto deslizado con la tercera cadeneta que hemos hecho al inicio. Empezamos la siguiente vuelta con 3 cadenas y en el mismo espacio hacemos una vareta. Continuamos con 4 varetas más. 6 medias varetas y vamos a hacer 2 aumentos triples en las 2 siguientes cadenetas. Así que hacemos 3 medias varetas en este punto, ya tenemos 2 y la tercera, y en el siguiente espacio de nuevo 3 medias varetas. 1, 2 y 3 medias varetas. Continuamos con 6 medias varetas. 4 varetas. 1, 2, 3, 4 varetas. Un aumento doble de varetas, es decir, 2 varetas en el mismo espacio. Y 2 aumentos triples de varetas. Así que 3 varetas en los 2 siguientes espacios. Tenemos 2 y 3 varetas y en el siguiente espacio 3 varetas más. 1, 2 y 3 varetas y cerramos con un punto deslizado. Ya tenemos la segunda vuelta terminada. En la tercera vuelta de la suela empezamos con 2 cadenas y en el mismo espacio hacemos media vareta. Continuamos con un aumento de medias varetas, es decir, 2 medias varetas en el mismo espacio. Seguimos con 9 medias varetas más.
Seguimos con dos aumentos simples de medias varetas, así que un aumento, dos aumentos. Continuamos con dos aumentos triples, es decir, tres varetas en el mismo espacio, 1, 2, 3 varetas y continuamos con 1, 2, 3 varetas, dos aumentos simples más, 1, 2 aumentos. Seguimos con 9 medias varetas. Un aumento simple de medias varetas. Dos medias varetas más. Una. Dos medias varetas. Dos aumentos simples. 1 y 2 aumentos, 2 aumentos triples, 1 2 aumentos triples y terminamos esta vuelta con 2 aumentos simples, 1 y dos aumentos. Y cerramos ya la última vuelta de la suela con un punto deslizado con la tercera cadeneta, con la segunda cadeneta que hemos hecho al inicio. Ya tenemos la suela terminada. Continuamos la primera vuelta de la parte de arriba con dos cadenetas y vamos a hacer, cogiendo solo la mitad de atrás de los puntos, media vareta en todo el contorno de la suela. Así que media vareta, recordemos, cogiendo solo la mitad de atrás de los puntos en todo el contorno de la suela. Una vez hemos hecho toda la vuelta de medias varetas cogiendo solo la mitad de atrás, cerramos con un punto deslizado y vamos a enganchar el siguiente color. Así que hacemos ya la siguiente cadeneta con el color nuevo y hacemos, cortamos el antiguo, hacemos otra cadeneta y vamos a hacer ahora media vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Ahora sí, cogiendo el punto entero. Media vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Empezamos la siguiente vuelta con tres cadenas y vamos a hacer una disminución de varetas. Hacemos una vareta y no la terminamos. Hacemos la siguiente vareta y las terminamos las dos a la vez. Continuamos con 19 medias varetas, hacemos una disminución de medias varetas. Hacemos media vareta, no la terminamos. Media vareta, las terminamos las dos a la vez. Continuamos con 15 medias varetas. Seguimos con 4 disminuciones de varetas. Recordemos, hacemos una vareta y no la terminamos. La siguiente vareta y las terminamos las dos a la vez. Ya tenemos una disminución. Hacemos 3 disminuciones más.
continuamos con una disminución triple de varetas, hacemos una vareta, no la terminamos, la siguiente vareta y no la terminamos, y la tercera vareta y las terminamos las tres a la vez. Y terminamos esta vuelta con dos disminuciones. Una. Y dos disminuciones. Y cerramos con un punto deslizado con la tercera cadeneta que hemos hecho al inicio de la vuelta. En la vuelta número 4 empezamos con tres cadenas y vamos a hacer dos disminuciones de varetas. Una. Dos disminuciones, 13 medias varetas, continuamos con una disminución de medias varetas, 3 medias varetas, 1, 2, 3 medias varetas. Otra disminución de medias varetas, 10 medias varetas, tres disminuciones de varetas, 1, 2, 3 disminuciones de varetas y terminamos esta vuelta con una disminución triple de varetas. 1, 2 varetas las terminamos, 3 varetas y las terminamos las 3 a la vez. Y cerramos con un punto deslizado con la tercera cadeneta que hemos hecho al inicio. Empezamos la siguiente vuelta con dos cadenas y vamos a hacer media vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, sin aumentos ni disminuciones. Una media vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Una vez terminada la vuelta, cerramos con un punto deslizado con la segunda cadeneta que hemos hecho al inicio y vamos a cortar el hilo. Desde el punto deslizado vamos a contar 6 puntos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos hacia la derecha y aquí enganchamos el hilo. Hacemos dos cadenas. En el mismo espacio hacemos media vareta. Y hacemos 9 medias varetas más para terminar esta vuelta. Una vez terminadas las 9 medias varetas, hacemos 2 cadenas. Y vamos a hacer media vareta en cada una de las medias varetas de la vuelta anterior. Así que hacemos 10 medias varetas. Y vamos a repetir durante 5 vueltas más lo mismo, 2 cadenas, giramos el tejido y hacemos 10 medias varetas. Hasta tener un total de 7 vueltas en la lengüeta. Y en la vuelta número 8 de la lengüeta hacemos cadeneta, giramos el tejido, 2 medios puntos, media vareta, otra media vareta, 2 varetas, 1,
dos varetas, dos medias varetas y dos medios puntos. Y cortamos el hilo. Y ahora enganchamos el hilo justo en el punto donde hemos hecho esta vareta de la lengüeta. Enganchamos el hilo aquí. Dos cadenetas y vamos a hacer media vareta en cada uno de los puntos que nos vamos encontrando. Media vareta. Y tejemos la última media vareta donde hemos hecho el primer punto de la lengüeta. Dos cadenetas, giramos el tejido y durante las siguientes cuatro vueltas vamos a hacer media vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Así que vamos a hacer en un total de 5 varetas, de 5 vueltas de una vareta en todos los puntos de la vuelta anterior. Una vez hemos terminado todas las vueltas de medias varetas, tenemos la lengüeta, ya solo nos queda colocar un trozo de lana del mismo color que la suela y ya tenemos las botas para bebé terminadas.